Pues a las muy buenas, señoras, señores, chicos y chicas, pasen y vean, porque esto, con esa especie de silbido y sonido onomatopéyico, aquí nuestro compañero Unai Franco habrá puesto www.lavisita.com, porque esto es La Visita, algo más que un programa de televisión, porque intentamos hacer muchas y variadas cosas y además aceptamos sugerencias de todo tipo y condición, todo aquello que nos ayude a mejorar. Y una de ellas, de las que vamos a hacer en breve, y si queréis ampliar información, hemos puesto en marcha, pues bueno, compartir parte de nuestro conocimiento con aquellos que nos ven, que es pues cursos de oratoria o cursos cómo hablar bien en público. Bueno, pues si te apetece adquirir conocimientos de cómo hablar bien en público, si la experiencia de un servidor te sirve, la ponemos a tu disposición y toda la información vas a poder encontrarla a través de esta página web. Por eso decimos que La Visita es algo más que un programa de televisión, porque sacamos pecho cuando decimos que vamos a hacer más de 21 años ininterrumpidos aquí al pie del cañón a través de Tele Bilbao, Tele Vitoria y Tele Donostia. Saludos desde aquí. Hoy estamos, por cierto, en Bilbao, en esta plaza que a veces llaman la Plaza La Ruz, porque estamos justamente enfrente del restaurante La Ruz, en la calle Uribitarte, en el número 24. Tenemos, si veis ahí, una escultura curiosa. Es una escultura que se hizo un pequeño homenaje a Arriaga, a Juan Crisóstomo Arriaga. Y esta era la escultura que originalmente estaba en la entrada del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Perdón, originalmente no. Esta es la escultura que pusieron sustituyendo la que originalmente estaba en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. En la época franquista quitaron la otra, que estaba completamente desnuda, y pusieron esta, que está un poco más vestida y recatada. Bueno, sea como fuere, desde la Plaza de la Ruz, para Tele Bilbao, Tele Vitoria y Tele Donostia, os damos la bienvenida desde La Visita. Bueno, y aquí seguimos la careta tan chula que nos ha hecho Unai Franco, que por cierto, Unai Franco es el responsable técnico de que esto coja forma. También ayudado y capitaneado y liderado también por don Guillermo Arteaga, no, me sácale ya, don Guillermo Arteagoitia, manejando también todos los quehaceres técnicos. Hoy no estará con nosotros David Barbero, ni tampoco el mago Valen, pero sí lo hará John Fano, que al final del programa pondrá la parte lúdica y entretenida, pues para que de alguna manera pues La Visita sea, no sé si un poco más digerible, que ya de por sí lo es, ¿eh? Además nos estamos sorprendiendo con las audiencias que cada semana vemos con el programa. Y hoy sé que vamos a romper todas las audiencias, porque nos hemos traído a una persona que es más que un personaje. Y permítanme que les presente a don Luis Ortiz Alfau. ¿Y de tercero? Ortega. ¿Y de cuarto? Vaquero. ¿Y de quinto? Ya no lo sé. O sea, tú ocho apellidos vascos no tienes. No. Pero soy de Bilbao. Luis Ortiz Alfau, gracias por venir. Gracias por dedicarnos tu tiempo. Y si por lo menos contribuimos a que parte de tu historia se quede congelada en este programa y podamos compartirla con la gente que nos ve, yo me daré por satisfecho. Y también porque tú disfrutes hoy del programa. Sí. Porque yo sé que si tú disfrutas, quien nos ve va a disfrutar mucho. Claro, de Luis Ortiz Alfau podríamos decir, una de las cosas más significativas, yo creo que llama la atención de la gente, es que vas a cumplir 100 años. El 13 de octubre. El 13 próximo, de octubre próximo. Vas a cumplir 100 años. Sí, nací en 13 y martes. Mi mujer nació en 13. Vivo en Bilbao en un 13. Y viví en Almería cuando me jubilé en un 13.
O sea que hay cuatro treces en mi vida. O sea que no es supersticioso entonces. Ninguno, no, ni el gato negro me asusta, ni pasar debajo una escalera. No tengo manías de esas. Dices el martes y 13. Oye, me estoy dando cuenta, no debería decir esto, pero a los cámaras aquí pueden fumar mientras están trabajando. Sí, sí, les dejo. Estoy viendo no ahora un Nike, dice, claro, cosa que cuando estamos en eso no, no... Tú no fumas, ¿no? No fumo, no he fumado nunca. No fumo nunca. Ni en la guerra he fumado. ¿Pero por qué? Porque tengo a la hierba seca, tengo mareo. Yo cuando iba con la tropa, la gente dormía en un pajar, yo dormía en el horno, en las masías en Cataluña, donde hacían el pan. Porque la hierba te va mal. La hierba me mareaba. Ya, ya. Bueno, vamos a hablar contigo de muchas cosas, sobre todo aquello que quieras, pero sí tendría un poco de interés en recuperar parte de esa memoria tan prodigiosa que tienes. Como tú bien has dicho, naciste un martes 13, del 13 de octubre de 1917. 16. 16, perdón, en Bilbao. ¿Pero en qué parte de Bilbao? En la calle Hernani. En la calle Hernani, ahí al lado, el 2 de mayo. Y... Esquina La Mana. ¿Esquina La Mana? Sí, en la anteúltima casa que llega a San Francisco subiendo, a la derecha. Eres el segundo de seis hermanos, me parece, ¿no? El segundo. ¿El mayor era...? Gerardo era el mayor, este fue locutor de Radio Bilbao el 18 de julio de 1936 y era redactor de un periódico deportivo que se llamaba Excelsior, exactamente, sí, sí. Luego vienes tú. Vengo yo, después viene Ángel. Ángel Ortiz Alfau, el que fuera concejal del Ayuntamiento de Bilbao. 8 años. El que fuera impulsor del periódico Bilbao, de Pérgola, de un montón de... El que entregó a la biblioteca de Barrieta, cuando murió, 35.000 libros. Ejemplares. Pero libros de categoría. Y muchos de ellos dedicados, de puño y letra. Dedicados de Gabriel Aresti, de Luis de Castresana, de, en fin, de todos los la gente cultural de aquella época en la que Ángel pues hacía todo lo que podía. Ángel, pero luego viene Rafa, me parece, ¿no? Rafa es el pintor. El pintor de la Ría. Vivió y estudió en Cadaqués con Dalí. Sí, y sí. De ahí le viene pues el famoso pintor de la Ría con sus acuarelas. Dos veces fue Premio Nacional de Acuarela y luego tenía infinidad de premios. De todo, luego colaboró mucho con Ángel en los libros que Ángel escribió, El cofre del Bilbaíno, La ruta del Quijote, en fin, y Ángel hizo bastantes libros y Rafa colaboró. Y Ángel tiene una historia preciosa, escribió dos ejemplares del Quijote, uno y dos, a mano. Rafa era el que hizo los dibujos. Estos ejemplares están en la Biblioteca Nacional en Madrid y se denominan El Quijote del Vasco. Si alguien va a Madrid a la biblioteca y los quiere pedir, que diga El Quijote del Vasco. Ahí está, Ángel Ortiz Alfau y Rafael. Y luego el último, ¿el pequeño quién es? ¿Cómo? Me falta un hermano, ¿no? Has dicho... No, Gerardo, tus hermanas. Gerardo, Ángel, Rafa y yo. Luego hay dos hermanas. Sofía, que tiene 95 años y que está, le pasa como a mí, tiene la cabeza estupendamente, y Maricruz, con 91, que le pasa lo mismo que yo. ¿Sofía hemos, la que vive en Guernica? Hemos heredado... No, mi hermana vive en la avenida del Ferrocarril y la otra vive en la calle Gaña. Oye, Luis, ¿y cómo se llamaba tu madre? Mi madre se llamaba Ángela y nació en Bilbao, la vieja número 6. La cuestita que sube a San Francisco, la tercera casa a la derecha de Bilbao la Vieja. Donde te he dicho antes, según comíamos, que yo tengo entendido, porque ahora esto, que ahí estaba una esquinita, el Banco Zaragozano. Efectivamente. Y fue de los primeros edificios en España que se hicieron con cemento. Sí, sí, es verdad. Yo no sabía. Y luego hay alguno más en Bilbao. Pues, es verdad. Me has contado también que hay por la Ribera, ¿no? Me habías sí, dicho que había alguno. Eso era el centro de Bilbao. Luego hay la primera casa que se hizo luego de hormigón después de esa, fue en la calle La Naja, subiendo al Conde Mirasol. Ahí me en la curva, no sé si debajo hay algún museo o algún sí, centro. Sí, está, lo que era el centro de producción. Algún centro, el centro de cívico de San Francisco. Esa casa se hizo también de hormigón. Sí, sí, sí. ¿Y tu padre cómo se llamaba?
Se llamaba Gerardo. Gerardo. Mi padre era de un pueblecito cercano a Toro, Zamora. En Zamora, pero sí, bueno, sí. Vino de niño, de muy niño a Bilbao, y ya vivió en Bilbao y murió con 88 años, o sea, un bilbaíno más. Eso es todo muy... ¿Y a qué se dedicaba tu padre? ¿Qué hacía? ¿Qué se dedicaba? Mi padre era el encargado de la tienda más famosa de tejidos que había en Bilbao en el siglo pasado. Debajo de los arcos, Velosticalle, enfrente del Mercado de la Ribera. Ricardo Bengoa, a la gente mayor que me esté escuchando, recordarán que ahí bajaban las aldeanas a la plaza de la Ribera y luego compraban los calcetines de lana o las boinas o el buzo, lo que fuere para el marido. Gerardo Ortiz Vaquero. Oye, ¿cómo han conseguido tus padres, Ángela y Gerardo, dejaros a toda la familia ese legado tan inquieto e intelectual que tenéis casi todos? Pues no lo sé, mi padre era un hombre pues, que no había estudiado, el pobre vino de muy niño de un pueblo donde se dedicaban seguramente a la agricultura, pero no lo sé, yo creo que simplemente el trabajar en una tienda atendiendo a tanta gente, pues llega un momento en que se hacen, era muy dicharachero, lo mismo que Ángel, el que le ha conocido, le quería a todo el mundo mucho, porque aun cuando políticamente no estaba de acuerdo con muchos de sus amigos, pues ha sido un hombre que le han querido mucho, y lo mismo Rafa también, Rafa el pintor también, yo creo que llevamos un poquito en la sangre lo que veíamos y aprendimos de mi padre. La inquietud de vuestros padres. Oye, naces en la calle Hernani, pero ¿qué? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Vivís allí en ese...? No. Cuando se inauguró el barrio de la Cruz, mi padre ya, no vivíamos más que Gerardo y yo, no habían nacido los demás, compró un pisito en el barrio de la Cruz. El barrio amarillo, que la gente... subiendo la cuesta de las calzadas de Mayona. Las calzadas de Mayona, enfrente del cementerio de Mayona. Y el campo de fútbol de Mayona. El campo de fútbol de Mayona, la famosa, el campo de... Entonces era el campo de Cruceverde. Ah, sí, Cruceverde. Se llamaba Cruceverde. Allí, de niño, jugaba ya al fútbol, pero era tan malo con los pies, el bailar y el jugar al fútbol para mí. Yo estudié en el Colegio Virrey Ochoa y en el equipo de fútbol me echaron. Porque era muy malo. Yo también estoy en el Berrio Ochoa, en el nuevo ya. No, yo en el viejo. En el viejo. En Zabalbide, ¿no? En Zabalbide, que estaba enfrente de la maternidad. Sí. Los menesianos. Sí, señor. La María de la Mene. Sí, franceses. Franceses, eran una orden francesa. Sí. Una orden. El hermano mío tenía un apodo, le llamamos el hermano Tachuela. ¿Por qué? Era un pelirrojo pequeño, pero era muy buena persona. Sí, sí. Vamos a aprovechar que está John ahí para que nos tenga un poquito de agua natural, porque tengo ya la boca seca, sí, es porque verdad. Claro, no es lo que estamos hablando aquí, sino todo lo que ya hemos hablado. Lo que hemos comido. Hemos comido opíparamente. Muchas gracias por vuestra invitación. Oye, ¿y qué tal estudiante eres en clase? ¿Sacar buenas notas? Sí, o... sí, yo he sido muy vago para estudiar, pero creo que he sido bastante, bastante inteligente. En el Colegio Virrey Ochoa, en la misma clase que yo estaba, Buruar, el famoso Buruar, Santi Buruar, el compañero de Santi Buruar. Era compañero de clase y además nos peleábamos por el primer puesto o el segundo. Yo era muy malo, no estudiaba en casa, era vago, pero tenía una virtud. Si me preguntaban la clase, el primero, no tenía que hacer. Oye, les voy a decir a los de la revista Santucho y Más, es una revista de barrio, pero que está teniendo mucha visibilidad últimamente por lo inquieta que es la gente que lo hace. Oye, que te han dado una entrevista también, porque ya la relación de Berrio Ochoa con el barrio de Santucho sí, es, sí, señor, es muy directa. Todavía el piso de mi padre se lo cedimos a un sobrino, que ya ha muerto, pero ahí viven los hijos del sobrino. O sea, ¿Y a qué se jugaba cuando de pequeño? Cuando eras pues tío? Jugaba mucho... Entra, hay un vaso, hombre. A los huitos jugaba, muchas gracias. De nada. ¿A los huitos qué es eso? A los huitos, que era los huitos? Con el dedo meter los huesos de cerezas en un agujero.
y también jugaba mucho, pues al, dejo, cojo el vaso, te dejo aquí. Al corro, zorro, burro. Chorro, morro, pico, tal. Chorro, burro, pico. Sí, bueno, a esas cositas. ¿Y a qué más? Luego nos entreteníamos mucho con las tarjetitas que los comerciantes ponían en los caramelos o en los chocolates de los futbolistas. Y, en fin, cambiábamos los cromos en la Plaza Nueva. Porque tú viste, bueno, que todavía se sigue haciendo los domingos en las esquinas. No lo sé lo que hacen ahora. Yo, porque mis hijas hacen la colección de los Warhus, las muñecas esas, y los domingos para hacer. Se hacía entonces. Oye, en aquella época no había televisión. No, y poca radio. Entonces, ¿cómo se entretenía la gente? Hablo del año 34, 32, 33. Pues no sé cómo se entretenía. Como mucho, un aparato de radio. Yo recuerdo que el primer aparato de radio lo compré a plazos, o sea que había que pagarlo. ¿Cuánto te costó, te acuerdas? Poquito a poco, pues no sé, que costaría por 14 o 15 o 20 pesetas, ¿no? 14, 15, 20 pesetas. Sí. Estudias en el Barrio Ochoa y después de estudiar en el Barrio Ochoa, ¿qué haces? Porque imagino que en esa época de estudiar, pues, igual no había chicas en tu clase o no era mixto. No, era de hombre solo de chicos solo. No me gustaba estudiar. Mi padre, yo hubiera sido un buen estudiante, una buena carrera, porque no es por presumir. Pero yo, cuando oigo un programa o una cosa, asimilo bastante bien lo que he oído y a la hora de contarlo, pues parece que lo he estado estudiando. O sea que tengo esa virtud. Tienes buena memoria, más. Eso, probablemente es la memoria lo que más. Mi hermano Ángel reñía conmigo cuando el pobre hombre estuvo ya últimamente enfermo y yo iba por las noches a dormir con él, le contaba cosas de Ibarrola, le contaba cosas de los políticos, el comunista, el pintor, y le contaba ciertas cosas y me reñía, decía, oh, hermano, pero ¿tú te acuerdas de eso? Digo, sí, me acuerdo, pero bueno, todo esto lo hacíamos familiarmente. Bueno, digo que acabas de estudiar y que luego después de estudiar, ¿qué haces? ¿Te pones a trabajar? Yo, ¿no había chicas en tu...? No quise seguir estudiando. Mi padre se enfadó mucho porque mi padre tenía un buen vivir, era encargado y aparte tenía participación en el negocio, pues afortunadamente no vivíamos mal, pero todos mis amigos eran hijos de padres pues en peores condiciones que nosotros y todos trabajaban. Claro, yo también quería trabajar, quería ser igual que ellos y entré a trabajar en una casa de seguros, en la primer rascacielos que hubo en Bilbao, el que está en Bailén, ahí era una compañía de seguros, Seguros el Norte se llamaba, y allí pues colaboraba, pues no lo sé, pues haciendo pólizas, visitando a algún cliente, cobrando algún recibo, ¿no? Y luego, cuando estalló la guerra, estaba en un almacén de coloniales, Eugenio Pérez Hernando, era uno de los mejores almacenes al por mayor para las coloniales tiendas. ¿Coloniales son? Explica, son... En la calle Ibáñez de Bilbao, enfrente de la Comandancia de Marina. Frente a la Comandancia. Que ahora me parece que es algo de... Hay un restaurante chino, hay una... Sí. Ahí estaba el Artajo. A la izquierda, pero era arriba. Comandancia de era Marina. Era antes de la Plaza de Indauch, un poco, de Sánchez. De Sánchez, sí. Ahí está un bar que se llama El Memoria. Había una farmacia y ahora no sé si hay algo de aceites para coches. No. Bueno, o sea que venga. Estalla la guerra. Oye, ¿cómo conoces a tu mujer? ¿La conoces antes de la guerra? Yo le conocí a mi mujer el año 35, paseando en el Arenal, en el paseo de la Alpargata, porque ahí en el Arenal había dos paseos. El que daba al kiosco era el paseo de la gente rica, pudiente. Y el paseo que está en la sendeja, ese era el de la Alpargata. Ahí la conocí, nos hicimos novios y yo creo que fui un hombrecito antes del tiempo. Ahora sería de otra forma, ahora haría lo que hacen los jóvenes, disfrutar un poco de la juventud, pero yo pues no lo sé por qué, he sido siempre un tío raro, pues me dediqué más a la novia y afortunadamente Pues luego me casé con ella. ¿Cómo se llama tu mujer? Guadalupe se llamaba. Guadalupe. Guadalupe Blanco. Bueno, una mujer tremenda. ¿Y por qué no tuviste hijos? Porque... ¿Te gusta tener? No, cuando nos casamos al poco tiempo,
cogió algún frío a los ovarios y le operaron. En aquellos tiempos no había, la ciencia no servía para nada. Le tuvieron, probablemente le quitarían los ovarios, no lo sé. Pero bueno, tampoco fue ningún problema. ¿Te casas antes de irte, de hacerte gudari miliciano? ¿O cómo, por no perder cronología del tiempo que estamos contando? No, cuando... ¿A Guadalupe? Cuando yo me fui de miliciano, pues éramos novios. Tuve que dejarla, pero claro, ya al perderse Bilbao, ella salió con su familia y tuvieron que estar por ahí, por Santoña, por ahí, no sé dónde están esos pueblos de veraneantes. Sí. Y Santoña, por ahí. Y claro, ya nos separamos, yo me tuve que ir a la guerra, primero a Respaldiza, al poco tiempo al frente de Álava, de ahí como íbamos siempre, no teníamos ni fusiles. Oye, cuéntame, has hablado de Respaldiza, cuéntame la anécdota esa de Respaldiza, las patatas de Respaldiza. Estando en Respaldiza, pues claro, haciendo un poco la instrucción y también guardando que los que estaban, los franquistas que estaban arriba, en Orduña, en la Peña. Porque tú eras de los republicanos. Sí, yo. Y tú luchabas contra los franquistas. Yo era un batallón. Otra cosa, porque tú me has dicho que tú sueles ver el programa, pero mis hijas, aunque son pillas, de vez en cuando me ven. ¿Cómo explicamos, por ejemplo, a criaturas que tienen ahora entre 10, 12, 14, 15, 16, 18 años, ahora que intento yo explicarles que es un poco Siria o los refugiados de Siria, ¿cómo les explico? ¿Qué es la guerra civil? Es lamentable, totalmente lamentable, que la gente joven no sepa lo que fue la guerra civil. Únicamente en los libros que les han... A veces lo saben, pero no lo entienden. ¿Cómo se puede decir? No lo saben. O sea, ¿que se pegaban dos del mismo pueblo? No saben, no les puedes explicar muy bien. Porque no solamente los niños, la gente de cierta edad, que ya tienen su carrera, ingenieros, abogados, gente de mediana edad, no tienen ni idea tampoco lo que fue la guerra civil. Únicamente de la guerra civil se acuerdan la gente porque han tenido a sus abuelos pues presos o cuentan que los aviones que bombardeaban, que tenían que refugiarse en el túnel, que le fueron niños que fueron a Francia, los niños de la guerra, a Rusia, a todos los sitios. Pero lamentablemente es verdaderamente que no lo sepan. Yo me propuse hace ya muchos años que esto se tenía que saber. Durante muchos años hemos tenido que estar calladitos, pero afortunadamente ahora, gracias a todos los organismos, el gobierno vasco también está haciéndolo bien, y vosotros los periodistas estáis ayudando mucho a que todo esto se sepa. O sea que enhorabuena por vuestra labor. Gracias por ello, pero a ver si somos capaces de hacer una manera didáctica. La guerra civil es la lucha entre personas de un mismo país por una idea diferente o porque alguien intenta... te lo pregunto de otra manera. ¿Fue Franco el mayor enemigo de España? Franco fue un criminal, él y todos los que le protegieron. Se levantó contra una república que había sido... los votos del pueblo, era una república legal. Y desgraciadamente todavía estos señores que están gobernando y algunos han gobernado no han pedido perdón por lo que hicieron. Es lamentable que sea una jueza argentina la que está preocupándose de lo que pasó. Yo estoy de los que... Yo el mes de mayo del año pasado le mandé un gran paquete con 5 libros en los que figuro de historiadores, muchos CDs, mucha documentación, y le conté muchas cosas porque yo he sido un preso no corriente como han sido cientos de miles. Yo he sido un preso que he conocido muchas cosas de las cuales pues el gobierno, los franquistas tenían que avergonzarse. No hay derecho. Pero vamos a ordenar, entre comillas. Nos hemos quedado en que conoces a Guadalupe, estalla la guerra civil, una guerra que de alguna manera a veces es difícil de entender y que bueno, te lleva a primera línea, entre comillas, de fuego. Me has hablado de Respaldiza y te preguntaba sobre la anécdota de las patatas de Respaldiza. Sí. Y ahí nos hemos quedado. Bueno, yo
después de Respaldiza fuimos al frente de... No, pero ¿qué pasó? Las patatas de Respaldiza. Bueno, es que ocurrió que por la noche, claro, en aquellos tiempos la intendencia era muy pobre, todavía no estaba organizada y había que buscar comida por donde fuera. En una huerta de Izoria, que es un pueblecito que está muy cerca de Respaldiza, había patatas y en aquella época era el mes que se recogían las patatas, pues sería agosto, septiembre seguramente. Era agosto, septiembre. Agosto, septiembre. Recuerdo que coincidimos en la misma huerta con los franquistas por un extremo de la huerta y nosotros por el otro extremo. Claro, cuando nos dimos cuenta tuvimos que salir todos corriendo. ¿Y el pobre dueño de las patatas, del patatal, que pues no sé, a fastidiarse? Pues igual las que habíamos recogido se quedarían allí, porque salimos corriendo, no era momento para decir, nos llevamos las patatas. Oye, tú dijiste miliciano o gudari, como quiera llamarlo cada uno, republicano por convencimiento, ¿no? Sí, mi padre era de izquierda republicana, era el presidente del grupo alpino de izquierda republicana, y claro, yo tenía la convicción de que si mi padre era republicano, pues los hijos también teníamos que siendo republicanos. Y me apunté en un batallón republicano en la calle Nueva, encima del Mar Amaya, ahí estaba Izquierda Republicana, ahora no sé lo que hay, aquella era donde estaba Izquierda Republicana. Allí fui, allí se formó ya se anotaron esto. Y luego en la... ¿Te llamaban porque no había teléfono? ¿Cómo iban avisando? ¿Tienes que venirte? ¿Cómo era eso? Pues no me acuerdo cómo sería. ¿Era una carta? Nos diría, no, venir por aquí, preguntar, no lo sé. Y en la escuela de la Ribera, las escuelas de Mújica, ahí estuvimos... ¿La calle Santa María? 15, esquina Santa María. Ahí estuvimos 15 o 20 días pues haciendo la instrucción con escobas o con palos, no me acuerdo. Porque yo he hecho toda una guerra y no he disparado... No he disparado un tiro porque no he tenido nunca un fusil. Yo he estado siempre en transmisiones. Pero sí, habrás visto, habrás estado en... Mi labor era, yo era un teléfono viviente, entonces no había teléfonos y nosotros teníamos que ir con un sobrecito, con un parte de donde estaba el mando a las trincheras donde estaban los combatientes y a la inversa de las trincheras a donde estaba el mando. Eran los teléfonos que había en aquellos tiempos. Y he pasado... Pasé un peligro tremendo, no me mataron de milagro en Archanda. Estando en Archanda, mi compañía estaba en el casino. Ahí, lo que es ahora como el parquecillo, el mirador ese que se ve de Bilbao. La huella que le llaman, la huella, sí, de donde se hacen los homenajes a los gudaris, a los milicianos. Y salí con un parte que el capitán o el comandante, no sé quién sería, me mandó al barrio, a la campa de San Roque, que estaba un poco más abajo, que allí estaban los combatientes que estaban aguantando a los que subían de Asúa. Y cuando volvía, a mitad de camino vi volar el casino. Allí quedaron muchos compañeros de mi batallón y de mi compañía. O sea, que te has librado de la muerte... Por casualidad. Muchas veces. O sea, ¿durante cuánto tiempo fuiste miliciano, estuviste en la guerra? ¿Cuánto tiempo? Sí, ¿cuántos años estuviste en la guerra? Pues toda. ¿Toda? Toda. Yo llegué... Porque has recorrido... Me has dicho, el batallón mío llegó hasta Mieres. De Mieres volvimos a el Alto del Escudo. El Alto del Escudo está entre Santander y Burgos. Sí, los italianos subían de Corconte, muchos italianos, pues yo creo que varios batallones. Y claro, en el Alto del Escudo allí estábamos malamente defendiendo y recuerdo que allí también salí a llevar un parte a las trincheras que estarían muy cerca y al volver, pues un cañonazo que explotó muy cerca donde estaba, pues me tiró varios metros por el aire y me rompí tres costillas. Me llevaron a Santander, al hospital, y a los tres días tuve que salir corriendo, vendado como una momia, al puerto y allí me tiré a un pesquero que estaba ya lleno de gente. ¿Y te dejaron el pesquero? ¿Te dijeron hola, bienvenido? Al puerto de La Rochelle, a Francia. Pero totalmente vendado, con tres costillas rotas, pues vendado. Y llegamos a Barcelona, y en Barcelona, entonces el ministro de la guerra era Indalecio Prieto, que claro, fue Bilbao, no era gallego, sí, pero vivió en Bilbao. Pero vivió en Bilbao
fundó el periódico Liberal, era el director, y para premiarnos a los vascos que habíamos hecho toda la guerra del norte, formó un batallón de esquiadores para nosotros. Allí nos trajeron esquís, profesores, ropa blanca, en fin, parecíamos, pues nada, los chicos guapos del ejército, pero a los dos meses... Pues ¿sabes esquiar? No, aprendimos, no llegamos a aprender mucho, pero sí, nos daban clases de esquiar. Tuvimos que salir corriendo, dejar los esquíes, dejar la ropa y salir para el frente de Huesca. Recuerdo que llegamos hasta un pueblecito que llamaba San Julián, que es como aquí Neuri, como aquí sí. Sondica, en fin, un municipio un dormitorio de Huesca. Y nada, allí pasó lo mismo que pasaba en todos los sitios. Tener que salir corriendo porque, claro, el ejército de Franco le ocurrió con todos los militares a su... Nosotros no teníamos. Oye, ¿y cómo? Mientras estabas en tantos sitios estos, por todos los que has estado con la guerra, ¿cómo te relacionabas con tu familia, con tu madre, con tu novia? Pues hombre, en alguna ocasión nos dieron algún permiso. Recuerdo que mi abuelo Severo era, porque ya tenía muchos años, y en la calle Bailén, al final, antes de la esquina con San Francisco, había un bar, una tabernita, y recuerdo que uno o dos permisos que me dieron a mí, yo no fumaba, pero nos daban, en el frente, nos daban un paquete de tabaco cada X tiempo. Y luego aquellas cantimploras famosas forradas de paño marrón, ahí nos daban el, ¿cómo le llamaban? El saltaparapetos, que era un vino o un coñac, que ni era vino ni era coñac, Dios sabe lo que era, que aquello era veneno. Pero cuando yo se lo traje a mi abuelo las dos veces, pues el pobre hombre, yo creo que le tocó la lotería, porque sería con sus amigos, sería feliz presumiendo de que tenía coñac y tenía tabaco. Pero te decía, ¿cómo os escribíais cartas? O cómo, ahora estamos acostumbrados a los móviles, internet, pero ¿cómo os comunicabais tú? Pues desde, muy poco, con tu familia. Poquísimo, que entonces no había teléfono y tampoco podías gastarte mucho en sellos. No. Bueno, nos daban 10 pesetas. El gobierno vasco nos pagaba 10 pesetas diarias. O sea, 10 pesetas, cada 15 días cobrábamos, pues pagaban cada 15 días, cobrábamos 150. 150, que sí. Es mucho dinero a cada 15 días. 300 al mes era mucho dinero en aquella época. Sí, por eso, que nos pagaban bastante bien. ¿No? Era mucho dinero. El gobierno vasco, luego ya en Cataluña, yo creo que ahí no nos pagaban bueno, nada. Bueno, por eso igual le ya era, otro ejército ya. Oye, es curioso porque podía ocurrir que tú, en una de las vueltas de los permisos de la guerra, vuelves a tu casa y lo que nos contaba antes Willy, que ha pasado una vez, que de repente lo han ocupado y vuelves a un sitio que está el enemigo, ¿no? Pues sí, pero puedo contar muchas cosas, igual te interrumpo en tu, no, en tu programa. Puedo contar, por ejemplo, en Roncal, primero estuvimos el batallón de presos, bueno, voy a contar primero, antes, voy a hacerlo por orden. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, yo había estado en el campo de Gurs, un campo que hizo José Antonio Aguirre para los que habíamos pasado la frontera. O sea, era un campo de concentración, pero era pacífico. Nos vino muy bien porque descansamos de la tragedia de los aviones, de los bombardeos, y por lo menos, aun cuando teníamos que dormir en el suelo, en la paja. Este domingo pasado he estado en Gurs, en el homenaje que nos hacen todos los años a los que estuvimos allí, y no, solo soy yo, el único vivo que queda solo soy yo. En Roncal también, cuando voy en junio al homenaje, también soy yo. Bueno, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, yo ya estaba fuera del campo. Unos franceses me habían sacado del campo para organizar un poco una fábrica de ladrillos donde habían recogido a mujeres y niños españoles. Y entonces alguien que conocía a mi familia, pues dice, hombre, Luis está en el campo de Gurs, podía venir aquí y organizar un poquito, pues, el suministro de comida, en fin, hacer un poco de administrativo de este lugar. Pero estalló la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, él era ingeniero, era capitán de la reserva, le movilizaron. Y movilizaron a sus dos hijos, que uno era de mi edad, otro tenía un año menos. Yo me quedé con una señora que era profesora de Nevers. Nevers es un partido judicial francés bastante grande, muy cerca de París.
y dije, yo no puedo quedarme con esta señora sola porque la van a criticar, lógicamente. Aun cuando no pasa nada. Y estando en la guerra, todos los días estaban tirando tiros, ¿cómo era un día? Porque igual habría tiempo a jugar las cartas, va a echar un mus, pasarse de paseo. En Sor. O todo el rato eran pim, pim, pum, pum, pum. Estábamos en Sor, en un pueblecito encima de Sor, y llegamos a un acuerdo con los franquistas de jugar un partido de fútbol. Y jugamos. Yo no, porque ya os he contado antes. Tú veías, que para bailar y para jugar al fútbol era un inútil. Pero yo era un espectador. Pero claro, llegó el momento en cuando se terminó el partido, tuvieron que salir corriendo todos, los de un bando y de otro, porque a los pocos minutos o segundos empezaron ya los fusiles a funcionar. Una cosa curiosa. Oye, me imagino que en esa época, o en esos momentos de, como ahora quizás, ¿no? En la época de la guerra que tú nos cuentas, o en la época que te toca vivir ahora con casi 100 años, ¿la soledad sigue siendo el mayor enemigo? Sí, no, mira, es que la soledad, por ejemplo, yo vivo solo, la soledad es muy ingrata, es muy ingrata porque estar solo es muy duro, pero tiene una ventaja, yo tengo en mi cocina, tengo el ordenador, tengo mi oficina, me levanto cuando me da la gana, como cuando me da la gana, y claro, si mi mujer o las mujeres normales no te dejarían hacer de tu capa un sayo, pero bueno... tiene desventajas y tiene ventajas también. Bueno, soy Javier Reno, ¿me conocéis? Bueno, pues os doy la más cordial bienvenida por estar con nosotros en La Visita. Hola, soy Jorge Fernández y mando un saludo a los espectadores de La Visita. Hola, soy Santiago Delgado de los Runaway Lovers y mando un saludo a los espectadores de La Visita. Bueno, esto sigue siendo La Visita y podéis mandarnos además también, si os apetece, saludos desde vuestro móvil haciendo un selfie. Hola, soy fulanita o fulanito y mando un saludo para La Visita. Se ha incorporado ya con nosotros John Fanon, que le pediré, John, que te mantengas porque quiero que Luis Ortiz Alfau, con quien estamos hoy compartiendo, antes que me cuentes un montón de anécdotas, como por ejemplo, cuéntame la anécdota del perro. Lo del perro. Bueno, en Roncal yo era el que administraba el dinero de toda la compañía, 140 o 130 hombres, para que entonces no había intendencia. Lo teníamos que administrar durante un mes. El comandante daba a cada compañía el dinero para un mes y entonces el capitán o el teniente de cada compañía era el que tenía que darle al furriel cada dos días el dinero para que compraría la comida. Entonces el teniente que tenía yo, que luego la ascendieron a capital, se llamaba Anuncio, era de un pueblecito de Subiza cerca de Pamplona. Me dijo, toma Luis, guarda tú este dinero, administralo tú, porque yo este dinero, mis manos, bueno, hablando un poquito así, hablando, era un putero. Era un golfo de campeonato. Putero, dígase de persona que va con... Sí, sí, los fines de semana bajaba a Pamplona y claro, como el teléfono entonces era esos teléfonos de manivela, cuando llamaba el comandante del Roncal, a ver, que se ponga Anuncio, espere mi comandante, ahora mismo le llamo. Y era yo, decía, a sus órdenes mi comandante, oiga Anuncio, hay que hacer esto, de acuerdo. Como aquellos teléfonos eran de ruido, un ruido horroroso, ahora cuando te llama tu mujer o un amigo sabes quién es, dice, hombre, fulano, mengano, entonces no se sabía. Entonces, bueno, yo le tenía que dar un dinero al que bajaba a hacer la compra y entonces no traían facturas, traían una notita, 10 kilos de carne a 2 pesetas, 20 pesetas, pero yo tenía que hacer todos los días que se compraba una ficha. Dejarle una parte para él. Y más dinero. A mí que me sobre algo. Y todos los meses, aparte del personal, el hambre que pasaban, todos los meses le tenía que dar un dinero. No sé cuánto sería en aquellos tiempos. Oye, pues 500 pesetas, pues sería mucho. Los el kilo pobres, de carne es a 20. ¿Y las putas a cómo estaban entonces? No lo sé. Porque... era,
era un ¿cuánta parte apartaba? Ahí no entraba mi misión, no era esa. Pero digo, ¿para cuánto dinero le apartabas? Para, no, para que se, le quedaba un dinero. Un dinero para, la vale. Gente pasaba un hambre horrorosa. No tiene que ver. ¿Cómo fue tu primer día cuando acaba la guerra y vuelves a Bilbao, el primer día que ves a tu novia mujer? No me acuerdo. No me acuerdo porque yo a mi novia y a mi hermano, el periodista Ángel, como niños les veía en el muro del Deusto, en la ría, que ya sabes que hay un muro, sí. Allí se sentaban y yo desde la ventana de Deusto, de la capilla. Bueno, porque estuviste, es lo que digo, estuviste expreso en muchos sitios. Sí. Y uno fue en Deusto. Y me ha dicho que antes que en la cárcel de antaño era la Universidad de Deusto, lo que es la Universidad de Deusto. La Universidad de Deusto. Aparte de la capilla. Sí, ahí sí. Está la cárcel. Mira, os cuento. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, yo vine a España. La señora esta que se quedó sola me compró una maleta buena de cuero. Yo ya vivía con ellos con un buen traje, con buena ropa. En esa maleta habría buena ropa al llegar. Al puente internacional, un guardia civil o un falangista, ya eso no me acuerdo porque son casi 80 años, me quitó la maleta, la vio tan buena, y a todos los que éramos jóvenes nos llevaron a la fábrica de chocolates El Gorriaga, que estaba todavía trabajando, pero habían apartado un almacén y aquello de momento es donde nos metían a todos los que veníamos de Francia. Al cabo de ciertos días nos mandaron a la Universidad de Deusto, que era la prisión, la prisión en Bilbao. Detenido, sí, sí. Eso. Ahí estuve, pues me parece que unos 5 o 6 meses, pero tuve la gran suerte que me pasó lo de siempre. ¿Alguno de vosotros sabe escribir a máquina? Claro. Yo salí y a la oficina de la Guardia Civil me hicieron una prueba. Bueno, tú te quedas aquí de escribiente de las declaraciones que tomas. Porque el Guardia Civil era el novio de la hermana de mi mujer. Y le había dicho la hermana de mi mujer, oye, ahí está el novio de mi hermana, a ver si puedes hacer algo. Sí, sí, ya le meteré en la oficina que trabaja. Y allí estuve 6 meses viendo cómo a los pobres presos que les tomaban declaración les daban con un garrote en la espalda cuando no contestaban a gusto. Y el teniente, el guardia se apellidaba Sánchez, el teniente se apellidaba Cifuentes. Y en aquellos días los alemanes estaban invadiendo Francia. Y este teniente, el hombre, lo único que hacía era con un mapa en la pared y unas alfileres de colores a ver por dónde llegaban los alemanes. ¿Cómo iban llegando? Y cuando el Sánchez pegaba un palo en los riñones al pobre preso que estaba allí, le decía, Sánchez, ya está bien. O sea que era un buen hombre. El otro era un elemento de campeonato. Oye, se nos está acabando el tiempo. A ver, os cuento lo que nos pasó en Roncal, que es muy interesante. Cuéntame. El cuento del perro. Estábamos en el campamento, estaba la cocina, estaba en el campo, allí había unos barracones, o vamos, unas cuadras donde la gente dormía, y allí se hacía la comida. Una de las veces, los cocineros, que también eran presos, tiraron un muslo, un hueso de un muslo de un ganado, que ya le habían quitado la carne, en el momento en que un pobre hombre preso se tira a coger el hueso, cuando viene un perro vagabundo, que era como un lobo, se pelean entre los dos y le destroza el brazo izquierdo de arriba abajo. Lo tuvieron que llevar al hospital de Pamplona y nunca más se supo. Y este muchacho se llamaba Enrique Cacharro Cacharro. Y casualidad, le dejó hecho un cacharro. Cacharro Cacharro, era pues pariente seguramente, serían primos. Y da la casualidad que luego en el barrio de San Ignacio, en Bilbao, que ya lo conoceréis, sí, sí. Cuando después de la guerra nos conocimos y fuimos muy buenos amigos. Y el otro día hablando lo que me hizo Jordi Évole, que es el que me hizo el reportaje, pues le conté esto. Y entonces a los 2 o 3 días me llama un señor del Zarauz y me dice, oiga, que yo soy sobrino de ese Enrique Cacharro. Cuénteme usted, digo, pero vive, y dice, no, ya se murió y tal. O sea que fijaros qué pequeño es. ¿Qué hay que hacer para vivir 100 años? Pues yo he sido siempre
muy optimista. Hombre, no hay ninguna duda que muchas veces tú mismo te tienes que engañar, pero yo soy de los de la botella medio llena, no medio vacía. Y en el banco de alimentos, donde llevo 21 años de voluntario... Aquí está, no hemos hablado, ahí tienes esto, la insignia del banco de alimentos. La espiga de oro, esto me lo dio una ministra socialista. ¿Quién era? Elena Espinosa, una galleguita, sí, sí. Una galleguita pequeña, recordaréis sí, de sí, ella, sí. ¿No? Yo llevo 21 años de voluntario, soy el voluntario en activo de más edad de los 2.000 bancos de alimentos de la Comunidad Económica Europea. Yo creo tengo premios de bancos a montones. Yo quiero recordar montones. Que, no sé si lo llevo a hablar con tu hermano o lo he leído en algún lado, pero tú le dices a tu hermano, después de trabajar muchos en la empresa Uralita, que encima Uralita pues decían que era cancerígena, que no sé qué, te jubilas y le dices a tu hermano que te busque una ocupación. Déjame contar. Javier, déjame contar porque tiene mucha gracia. Yo me jubilo y claro, al cabo de 2 o 3 meses digo, joder, ¿yo qué hago? Yo he sido siempre muy activo, no sé si para bien o para mal. Yo además he sido humanita, yo pintaba en casa, empapelaba, arreglaba los enchufes, en fin. He sido humanita. Ya digo que para jugar al fútbol y bailar he sido un inútil. ¿Para bailar, John? Para eso. ¿Cómo baila, John? Bueno, total, que recuerdo... ¿En dónde iba? Que tu hermano... Tú querías ser voluntario. Eso, le digo, y tu hermano te mete... Mi hermano estaba ya de concejal en el Ayuntamiento de Bilbao. Y le digo un día, joder, Ángel, búscame algún trabajo de voluntario, no un trabajo pagando, sí, no, para hacer alguna cosa, porque yo me aburro. Y dice, joder, ¿por qué no te dedicas a cuidar enfermos? Digo, qué cabrón eres. No sabes que por las tardes... No puedo decir esa palabra, la suprimís. ¿Tu mujer? No, tu mujer, ¿tú ya estás cuidando a tu mujer? No, no, no te das cuenta que mi mujer está con Alzheimer. Está con Alzheimer en una residencia. Y yo llevo años yendo a la residencia todos los días, veranos, inviernos, Navidad, domingo. Y algo, quieres que algo que te oxigene. Que por la tarde, por la mañana, por la mañana trabajaba en el banco y por la tarde quieres que cuide enfermo. Entonces le dije a Coldo, a mi sobrino, digo, joder, tu padre es... ¿Qué elemento es? Mira lo que me ha dicho. Y me dice, nada, no te preocupes, tío, quédate, buscaré algo. A los 8 días me llama. Me dice, tío, que el Banco de Alimentos necesita voluntarios. Mira, está en tal sitio. Digo, nada, voy. Voy al día siguiente, ya con 80 años. Voy allí y estaban descargando un camión de naranjas. En el Banco de Alimentos todos los días llegan camiones de naranjas o de peras o de verduras, pues de... De alimentos. De donde sea, no, pero que nos lo paga el gobierno vasco, nos lo regalan. Llego allí y me dice, ¿a qué viene usted? Digo, no, es que aquí han pedido voluntarios. Y claro, me miran de arriba abajo los que estaban descargando la naranja y dicen, no, no, pero esto no es para usted, este trabajo. Como dice, usted es muy viejo, usted no puede descargar cajas ni andar con las maquinitas de cargar. Digo, bueno, pues ¿qué le vamos a decir? Y en ese momento llega un chico que trabaja en la oficina y dice, no, que este señor ha venido para voluntario. Y ya le hemos dicho lo que pasa. Y dice, suba arriba, que la oficina estaba en un piso, arriba, en la última planta, en Basauri, sí, donde está Fagor, pegando a Fagor. ¿Dónde está el Banco de Alimentos? Sí, donde está el Banco de Alimentos, en el Cartegui de allí. Y me dice, siéntese en la mesa, ¿cómo se llama usted? Pues Luis Ortiz Alfaro. Y dice, joder, qué casualidad. Yo con su hermano trabajé en Uralita. Digo, no. Tú trabajaste conmigo. Amigo. Y te llamas Jacinto Staicoechea. ¡Toma ya! Y dice, después de 50 años, ¿se acuerda usted de mi apellido? Sí, sí, tú estuviste conmigo. Sí, Luis, sí. Te lo he presentado antes, pero quiero presentártelo ahora públicamente para que te haga entrega. Apasionante. Don John Fano. Impactadísimo, total. ¡Qué memoria! ¿Y cómo es lo que memoria! Es lo que me dicen todos los que me entrevistan. Debo ser un tipo de esos que ha bajado. John tiene también mucha memoria. Ha bajado de no planeta. John tiene mucha memoria también. ¿Te gustan las flores? Sí, mucho, pues mucho. Toma, estás además, para ti. Muchas gracias. Venga. Además, las mujeres, muy bonito. A las mujeres hay que darles cariños y flores. Perfecto. A una mujer que no le gusten las flores, huye de ella. ¿Qué hacemos con ella? Huye de ella. Huye de ella porque... Porque consejo de la semana. Es un si detalle. A una mujer no le gustan las flores, huye de ella. Ojo, puede ser una buena persona, ¿no? Pero generalmente... Sí, sí, pero huye de ella. La flor en las mujeres es un detalle. Una mujer que le lleves
una flor que has cogido, que la has robado al Ayuntamiento de Bilbao, de esas que tienen en todos los sitios, te lo agradece de verdad. Pues muchas gracias. A ver, John. Iba a preguntar yo, ¿ha salido alguna vez una monja en el programa? Sí. Sí, porque es que hace un ratito ha pasado bueno, una. Es que han pasado muchos. ¿Te has fijado? Oye, el hacer el programa ha en la calle. Una monja. Ha pasado el perro que se ha bañado, la monja. El perro que se ha bañado. El tío la bici que ha querido salir en la cámara. La señora haciendo la foto. Y yo digo, joder. Mira, ahora cuando viene el viento el agua. Un ateo que soy y que una monja me dé un beso y un abrazo, digo, qué pequeño es el mundo. ¿Eh? ¿Cómo es la televisión, además, la magia de la televisión, entre otras cosas? Porque si tú te colocas a 3 metros de donde estamos nosotros, el ruido de la fuente impide que escuches lo que estamos hablando. Bueno, pero en cambio, a través de la televisión, estos micrófonos recogen solo lo necesario, pues, no el ruido de la pero fuente. Pero ambientan un poco. Sí, no, pero lo justo y necesario. Ambientan. Las monjas tienen mérito. Bueno, el tiempo es el tiempo. El tener vocación es un detalle en la gente, ¿eh? Totalmente de acuerdo. El que tenga vocación por totalmente algo. Totalmente de acuerdo. Es un fenómeno. Bueno, vamos a ver cómo se da lo de los concursos en el día de hoy. Tenemos una foto de alguien hace muchos años. Bueno. Tenéis que preguntar lo que queráis a lo que yo pueda responder. Entiendo que sí. Tiene que ver algo con Luis. Existe una relación, luego la iremos descubriendo. Pero podéis preguntar lo que queráis a lo famoso. Que yo pueda responder sí o no. Esa cara es famoso. Cuando he hecho muchos años, vive, esa cara está vivo me suena. Está muerto. Esa cara me suena. Luis, ¿tienes está miedo muerto. A... Luis, está muerto. ¿Tienes miedo a la muerte? No. Bueno, espera un momento. La muerte, todo ser vivo tiene miedo a la muerte. Pero yo lo que más me molestaría es dejar a los buenos amigos cuando me vaya. Es lo que más siento. O sea, que este está pero muerto. No te queda otro remedio. Este está muerto. Este está muerto. ¿Hace mucho, hace poco? 2001, para ser exacto. ¿Tendría 100 años como él ahora? No. O sea, no es la relación. Este no sería. No sería el que mató a los Urquijos. No. Tiene pinta de artista, tiene deportista. Aire, tiene un aire todo. Pero sí, que es chico, es chico. Tiene pinta de ser chico, actor. Es chico. Actor, sí. Por la ropa que lleva. Actor, efectivamente. Esto era una obra de teatro. Es hombre. No, pues no te puedo pero decir. Pero podéis preguntar lo que queráis, ¿eh? No, a lo que yo puedo responder. ¿Sabes a quién se me parece aquí? No. ¿Te acuerdas de a Sánchez Piris, ese actor que entrevistamos hace poco? Ah, Sánchez. No. ¿Sánchez Piris? No, Sánchez Peris Mencheta. Ah, Sergio Peris Mencheta. Es este. Tiene un aire, ¿verdad? Puede tener un aire. No, pero es alguien a quien tú conoces. No digo personalmente, ¿eh? No, la pero... habré visto en el teatro, en la televisión. En el teatro, en la tele, en el cine. ¿Una pista? Es ahí español, le como... ¿Es español? Es español, efectivamente. ¿Es vasco? No. ¿Es andaluz? Catalán. Ahora me pillas al respecto, pero es una saga familiar de personas dedicadas al mundo del espectáculo y de actores. Es de los famosos andaluces de... De Jaén. Andaluces de Jaén. Es lo que me estaba viniendo a mí a la mente, lo de andaluces de Jaén también. Dame una pista, sí, John. Sí. Esos labios, esa boca me recuerda a alguien de ahora, pero no sabía decirte. Espera, es de esto. Murió en un avión, curiosamente. No sé si os sirve de algo o de absolutamente nada. Hay un murciano que murió en avión. Efectivamente, es murciano. Ah. Pues entonces... ¿Quién puede ser? De Águilas. Además es muy putero, era. ¿Donde las bombas? Era muy putero. ¿Donde tiró las bombas? De Águilas, de Águilas. Sí, joder. Raval. Paco Raval. Raval. Efectivamente. Raval. Es verdad. Es una obra de teatro. Su mujer, una película. Ha dejado la mujer y los hijos. Asunción Balaguer, Teresa Raval. Sí. Su hijo también bueno, director de cine, o sea, esta es su biografía, que para si ti, no te contara, bueno, Javi, iba el punto, Javi, efectivamente, el punto para Javi. Pero, no te preocupes. Pero mira, es un libro de Paco Raval. Pero en la foto se parecía como deportista, como me... No, me... Sí. Pues espérate que no me acuerdo exactamente cómo se llamaba la obra, pero yo lo miro ipso facto y te bueno, digo... Bueno, oye, que se nos acaba el tiempo, John. Vamos al... Edipo Rey. Que era la obra poco, en la que estaba tiempo. Ataviado de semejante... Águilas, donde tiraron los americanos las bombas de... Bueno, pues ahora nos dejamos de americanos, de bombas y lo que tú mandes. Sí, tenéis que pulsar el timbre cuando creáis que sabéis la palabra de la definición que yo os voy a decir a continuación. Por, tenemos 9 y empieza por ALF, que son Alf. Las tres ALF, que son las tres primeras letras de tu segundo apellido de tu madre. De Alfabu, que quieres que se diga efectivamente, vale, y en este caso no va a parar de salir. Porque dice así la primera definición. Si lo sabes, pulsas. Si no, pulsa Javi. De acuerdo, no. Estáis jugando ambos. Primera letra del alfabeto griego.
Alfa. Efectivamente. Manantial. Que podría afluente. Ser... empieza por Alf. Podría ser hasta cierto punto esto que tenemos aquí detrás, pero no lo es. Alfa del Pi. No, no. Es una editorial, es una editorial. A su vez. Alfaguara. Alfaguara. Alfaguara, es verdad. Significa manantial. Sí, señor. Lo he aprendido hoy, por eso este programa es instructivo y educativo. También lo aprendí. La siguiente dice, derrame, no cruces los brazos porque si no tienes que descruzarlos para darle. Ah, es verdad. Derrame que hace la pared en el vano de una puerta o ventana. Si te lo sabes, toca, ¿eh? No, derrame. No, no. ¿Qué hace la pared en el vano de una puerta o ventana? Cuando te asomas a una ventana, te. Alféizar. Alféizar, efectivamente, Alféizar. Es donde te apoyas. No, te está llevando así, todo. 3-0, tienes que, no, Luis, igual, darle rápidamente para adivinar en este caso planta papilionácea. Alfalfa. Muy bien, cultivada para forraje, sí, señor, 3-1. Tú no lo sabía. Aquí por vencedor, ¿eh? No, de todo. Oficial que llevaba la bandera o el Alférez. Estandarte. Efectivamente, 4-1. Puedes ganar todavía, ¿eh? Oh. Te advierto. Serie ordenada de las letras de una lengua. Alfabeto. Alfabeto. Ah, los dos. ¿Ves sí. la rapidez? Sí. Que juega a veces a favor o en contra. 5-1. Ya no puedes ganar. Es más, mucho más listo que pero yo. Pero puedes. Este está al día de las letras. Clavillo metálico con punta en un extremo. Alfiler. Y cabecilla en el otro. Muy bien. 5-2. El que hace vasijas de barro. Alfarero. Los dos. Lo hacías cuenta, Luis. Sí. Y tejido grueso para cubrir el piso de las habitaciones. Alfombra. Muy bien. 6-3. No. Ha estado mal. No, mucho, hay que tener en cuenta. Mucho más. Está más preparado que yo. Es una cuestión también de rapidez, ¿eh? Bueno, lo hemos comprobado. Yo quiero llegar a tu edad bueno, como tú. Que... Si no, no quiero llegar. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Por lo menos. Se me ha olvidado preguntarte por muchas cosas. Por lo del piso. Bueno, no me ha dado tiempo. No te ha dado tiempo, que son conceptos distintos. Lo del piso, lo de... ¿En qué cosas te gusta pensar? ¿Eres feliz? Sí, muy feliz. Tremendamente feliz. ¡Qué suerte! No creía yo que en mi última etapa de la vida, yo creía que va a estar como están los que tienen mis años o menos, con una bufandita al lado del fueguecito y que tu hija o tu nieta te trajera la comidita con una cuchara. Soy tremendamente feliz, más es feliz... Es para serlo, ¿eh? Más, una perdiz. Es más que feliz serlo. Que nunca, porque tenía durante muchísimos años, he tragado cantidad de saliva, porque mi obsesión era que esto que ahora está ocurriendo hubiera llegado mucho antes. Mucho antes. Y soy tan feliz que duermo por las noches con una gran tranquilidad y felicito a todos los que estáis colaborando para que todo esto se llegue a saber. Para evitar, primero, que no vuelva a ocurrir en ningún sitio, las guerras son tremendas y las guerras civiles son mucho peores. Después de la guerra, nosotros tuvimos una posguerra muy mala, dura. Muy mala y dura. Muy dura. Pero afortunadamente creo que estamos en la etapa buena y que vamos a llegar... Luis, nos tenemos que ir. Vamos a llegar No se nos olvide que va siempre con chapela homenajeando al espíritu bilbaíno. Al bilbaíno. Gracias, Luis. Bueno, un placer. ¿Qué tal? En absoluto. Gracias a todos, a Luis. Yo me marcho al tranvía y os dejo. Espera un poco. A Unai Franco, es que les va a dar don Guillermo Arteagoitia. Les va a dar y también, la aunque no estén presentes, a David Barbero. Tomar una tarjeta mía. Hasta la semana que viene. Para que sabéis quién soy.